En los tiempos antiguos, cuando el mundo estaba lleno de magia y misterio, existía un ave majestuosa llamada Fénix. Se decía que el Fénix era un ser único, capaz de renacer de sus propias cenizas y vivir una y otra vez. Según la leyenda, el Fénix habitaba en una tierra lejana y oculta, en un árbol sagrado en lo más profundo de un bosque encantado. Solo aquellos con un espíritu puro y noble podían encontrar el camino hacia este lugar mágico. Se decía que el Fénix era un símbolo de resurrección y transformación. Cuando llegaba el momento de su muerte, construía un nido de ramas y hierbas aromáticas y se prendía fuego. De las llamas surgía un nuevo Fénix, rejuvenecido y más hermoso que antes. La gente creía que el Fénix poseía el poder de curar y traer buena fortuna. Su canto era melodioso y sanador, capaz de aliviar cualquier aflicción. Aquellos que lograban escuchar el canto del Fénix eran bendecidos con buena suerte y prosperidad. Muchos aventureros y buscadores de tesoros se lanzaron en busca del ave Fénix, anhelando obtener su poder y riquezas. Sin embargo, pocos lograron encontrarlo, ya que el bosque encantado era un laberinto de senderos engañosos y trampas mágicas. Aquellos afortunados que tuvieron el privilegio de presenciar el Fénix en todo su esplendor, se maravillaron de su majestuosidad y gracia. Sin embargo, nunca intentaron capturarlo ni hacerle daño, ya que respetaban su naturaleza divina y su papel en el equilibrio del mundo. La leyenda del ave Fénix perdura en la memoria de las personas como un recordatorio de la esperanza y la renovación. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para renacer, transformarse y encontrar la fuerza interior para seguir adelante.